no destaca el fortalecimiento del peso. En medio siglo no se había visto esto, dice Alain Bernal Avendaño. El presidente López Obrador destacó que el peso se mantiene fuerte ante el dólar por primera vez en varias décadas, pues antes se depreciaba. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar. A través de su cuenta de Twitter el titular del Ejecutivo destacó que por primera vez en décadas el peso se mantiene firme ante la divisa norteamericana. El dólar cerró hoy en 19.36. En medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar, escribió. Y es que, durante las administraciones anteriores la moneda mexicana se depreció, por lo que usuarios de redes reconocieron al presidente. Simplemente se refleja su gran gestión, presidente, su manejo excepcional de la economía, y sin deuda, el mejor sexenio en décadas y con el mejor presidente de la historia, nada que ver con las anteriores mierdas del PRIAN que solo servían para saquearnos y cometer despojos a la nación con alevosía, ventaja, premeditación, asociación delictuosa y nocturnidad, agrego yo. Se despide su servidor y también su amigo. Yucatecaso.